Necesito saber tus datos, tu nombre y tu apellido.
asociado a uno o más de los siguientes síntomas. Y dice, 1. Dificultad para iniciar el sueño. En niños esto se puede poner de manifiesto por la dificultad para iniciar el sueño sin la intervención de un cuidador. Entonces el 1 considera el inicio del sueño, que este sería tu caso. Así que lo voy a marcar. Porque el 2 dice, dificultad para mantener el sueño, que se caracteriza por despertares frecuentes o problemas para volver a conciliar el sueño después de despertar. Me lo mencionaste, pero en realidad me parece que coincide mejor la opción 1. Y la opción 3 dice, despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver. Sueño se
vamos a ver.